mostrar cómo tenemos la estadística. Yo ya aquí he hecho, pues eso, farmear, sencillamente farmear. Perdón, no es aquí donde yo tengo que ir. Aquí, por ejemplo, vemos la constitución 7, corazón 5, para vaya, nivel 9. Lo que más, si acaso, tengo subido es la destreza y la fuerza, porque el Audachi es un arma que a mí me gusta mucho. Entonces, pensar aquí ahora mismo en la magia, que aunque la ha subido a 7, pero todo esto ahora mismo es demasiado pronto para decir vamos a crearnos una build, vamos a que va. Aquí lo que hay que hacer, lo primero que tenemos que hacer aquí, al principio nos encontramos con un pequeño monstruito por ahí, un yokai, pero más grande que lo normal, muchísimo más grande que lo normal, que se llama Gozuki. Pero Yozuki, que ahora es un yokai más o menos normal, aunque más fuerte, al final de este capítulo se va a convertir en el boss. Entonces, para que se convierta en el boss y nos podamos enfrentar a él, primero tenemos que matarlo en la forma esta del normal que tiene Yozuki, ¿no? Además, matándolo ahora y después matándolo después otra vez, y cada uno tendremos un trofeo. Estas son las cosas que yo tengo de momento entendidas y localizadas. Para hacer esto, yo ya he tenido aquí muchos desafíos con las tumbas estas, no benevolente como esta, sino las rojas, que allí tenemos una, y ahí conseguimos las copas de Ochoco. Podemos aquí a este solicitar ayuda con dos copas de Ochoco. Lo que yo no he probado, yo no he probado todavía, lo que yo no he probado es si yo aquí puedo invocar ahora mismo a estas alturas tan pequeñas del juego, pues invocar a un compañero del juego. Ofrece una copa de Ochoco. Vamos a ver si se puede. Ofrecer, hacer ofrenda. Tienes sal sagrada. Sal sagrada. No puedo. Esto no puedo yo hacerlo. Porque son dos. A ver. Ah, no, yo no quiero invocar a dos visitantes. Vamos a ver. ¿Qué he hecho yo aquí? Claro, es la primera vez que lo estoy haciendo para vosotros. Vamos a ver. Retirar copa de Ochoco. El retirar copa de Ochoco. No lo voy a hacer por aquí porque tengo 29, ¿eh? Voy a coger a uno de los que hay por aquí, que no es un vigilante. Esto es uno del juego, pero como lo que me interesa está más adelante. He andado poquito por aquí, he cogido pocas cosas que había. Yo he cogido pocas cosas que había, o sea que no. Que no ha pasado nada del otro mundo, vale. Aquí es donde se quedó en el vídeo anterior. Cuidado que vienen pegando leñazo. Hay uno aquí a la derecha en un tejado. Bueno, pero a mí lo que me interesa ahora mismo es el bichito que hay por ahí. Eso es lo que a mí me interesa. Aquí hay una puerta que esto no se puede todavía abrir. Hay que hacerlo por el otro lado. Entonces, vamos a ver. Si no tengo yo aquí, aquí hay una. Vale. Bueno, esta es la escalera que vimos en el vídeo anterior, que estaba, que no se podía subir, pero yo ya antes le pegué una patadita, ya se puede defender. Y ahí tenemos a este amigo, a Gozuki. ¿Cuánto es este? De 7.
Venga, vamos, se va a llevar dos copas de choco. Vamos a hacerlo así, vamos a probar de esta manera. Y a tomar por saco, le voy a hacer aquí un saludito. Aunque este puede ser que sea un NPC. Este no tiene por qué ser un jugador, ¿eh? De hecho está ahí. Vamos a ver. A ver cómo hacemos esto. Esto va a ser complicadito, ¿eh? Vamos a empezar. Este tiene más bien de distracción, ¿eh? Que de otra cosa, ¿eh? Cuidado por aquí, cuidado. Hay que curarse. Esto solo no se puede, desde luego. No ve. No ve. ¿Quién ha puesto esta mierda aquí? ¿Quién ha puesto esta mierda aquí? ¡Joder! No ha podido hacer. ¡Joder! Por favor. La puta mierda de la lápida. Solo, desde luego, es muy complicado, ¿eh? Yo lo intenté en el vídeo anterior, lo mismo. Y solo es muy complicado. Y este ha durado menos aquí, pero menos. Vale, vamos otra vez. Vale. Este es de 8. ¿Se lleva cuántas copas? No, venga, vamos a cogerlo. Vámonos. Y ahora este capullo que está allí. Me lo voy a cargar primero a este. Ya le vamos por el otro angelito. Vamos a ver. Volvemos otra vez al mismo sitio. A este hay que matarlo. Y coño, por aquí no es. Hay que matarlo. No hay manera, no hay otra. Nuestras mierdas están allí al fondo, ¿eh? Eso me interesaría recuperarlo, Él es duro con cojones. Pero duro. Mm-hmm.
muerto ya este. Ah, no, está aquí. No, no puedo, no tengo esta mina. Venga ya, hombre. Trofeo ganado, ya está. Joder. Joder, tío. Ya ha sobrevivido, ¿eh? Vamos a ir cogiendo todas estas cositas. Ha sobrevivido, me parece perfecto. Y ahora vamos a coger todo esto. Ya veremos lo que hay aquí. Tienes llave cementerio, ¿vale? Esto nos va a servir para un atajo, creo. Esto, pero lo que no sé dónde está la puerta. La puerta esa es lo que yo no sé dónde está. Bueno, vamos a coger... Ahora para mí, es que tened en cuenta que todo esto para mí es nuevo, ¿eh? Vamos a coger otra vez la... Y nos vamos a ir por aquí. El juego, en un principio... Coño, sube, joder. En un principio se pone terrible. Es muy complicado cuando tenemos este nivel tan bajísimo. Que yo lo que tengo ahora mismo después de matar a este es 3033. Si no lo hubiéramos matado, no podemos después enfrentarnos con él como boss final de esto, ¿eh? Y no sé lo que pasaría, no tengo ni idea. Ahora sí, la próxima vez que nos lo enfrentemos a este capullo, será un boss. Y ahora vamos a ver dónde vamos por aquí. Cuidado con esto. No voy a llamar a nadie. ¿Para qué? Ahora no voy a liar con esto. Esto prefiero hacerlo yo solo. Esto prefiero hacerlo yo solo. Ahí viene alguien por ahí. ¡Ah, qué arte tienes, tío! Ahí hay uno. Vamos a tirar por aquí. Vamos a cogerlo. A ver, parece que lo podemos coger desde arriba. Está en un tejado, ahí, allí está. Está ahí. Ah, me tenías que dar por cojones, ¿no, tío? Apoyo ya. Oh. Lo que pasa. Me han matado. Por gilipollas. No tiene otro nombre porque estoy acostumbrado a otro tipo de juego y entonces aprietas un botón indebido. Y el resultado es que te caes. Vale, ya está, no pasa nada. No pasa nada, absolutamente nada. Y ahora voy a seguir solo. Si veo que no, la cosa se pone muy jodida, entonces lo haremos esto de otra manera. Cuidado, que esto me cuesta la vida. Todavía no me ha costado la vida. Ahora sí me ha costado la vida, he perdido 3000 y pico. Esto es lo que ocurre con el Nioh, ¿eh? Esto es lo que pasa con el Nioh. Y ya está, esto es lo que pasa con el Nioh, no tiene otra puerta de tuerca esto. Me
cago en su puta madre. Qué barbaridad, es que caerte, qué mala leche te da que te caigas, ¿eh? Qué mala leche te da que te caigas. Ahora vamos a llamar aquí a otro. Este me va a costar 3. Ya no voy a llamar a nadie. Qué barbaridad. Bueno, llevo el espíritu, ¿no? Cuidado aquí, pero cuidado, ¿eh? Lo mismo que hemos hecho antes, matar al que está allí en la terraza, porque esto no se puede abrir. O sí, un momento, yo tenemos una llave, ¿eh? A ver, ha usado la llave del cementerio, vale, ya está. Esta era la llave que conseguimos antes por aquí, ¿no? Exactamente, que aquí ya no está este, aquí es donde está la esta y la puerta y tal, igual, pero aquí ya no hay otra cosa. Bueno, ahí hay un yokai por ahí, que aunque son chicos, cuidado con ellos, ¿eh? Aunque son chicos, hay que tener cuidado con ellos. Qué pena los 3.000 que he perdido, que podía haber subido otro nivel. Lo estaba ya cerca. Bueno, necesitaba 4.500, pero da mala leche, ¿eh? De verdad que da mala leche, pero bien. Bueno, vamos a continuar. Voy a ir solo y si veo que no puedo, que la cosa se me tuerce mucho, pues para eso están ahí las estatuas estas. Las tumbas estas azules, ¿no? Ahí nada. Vale, fuera. Ahora tírate otra vez por aquí, capullo. Ahora, vamos a ver. Vamos a ir por aquí. El objetivo de esto es ve al cerezo donde te espera el remitente de la carta. Y estamos en una misión que es la aldea de cerezos malditos, ¿vale? Vale. Esto vamos a tirar de la palanca que... ¡Ay, por favor! Aquí tenemos otro... Es que no sé dónde estoy. Pero bueno, es otro acceso más. Yo he venido por aquí. Y ahora vamos a ver. Cuidado con todos estos sitios de boquetes. Que abajo esto no está... Por si las moscas no me... ¡Eh! No te vaya a caer. Por si las moscas todavía... A ver. Es la primera vez que ando este... Que pateo esto, ¿eh? Quiero ir con cuidado porque esto se hunde. No tengo buena segunda. A ver. Aquí sí va a haber algo. A ver. ¿Qué puede haber aquí? A ver que yo vea ese vistazo. ¿Qué coño puede haber aquí? Ya empezamos con esto, qué mala leche me da esto. Otra vez muerto, es que no puede ser, tío. Joder, esto es Nioh 2. Sí, señor, esto es Nioh 2, para que lo sepáis. Una putada de aquí de juego, porque es muy, muy difícil. Al principio, cuando aquí tengamos otro nivel, me pincha de rey yo aquí. Hijo de puta de la lanza. Me equivoco, es que cojo, le doy al botón que no le tengo que dar, coño. Vamos a ver. Ahora me voy a ir por el otro, ¿no? Que el otro está donde, no lo veo, coño.
Ahí. Voy a ir a por este primero. Otra vez. Otra vez le estoy dando lo que no le tengo que dar. Flechas, que las flechas es importante. Voy a seguir el mismo camino que antes, porque además me he dejado allí el espíritu. El espíritu se ha quedado allí. Venga, sigue haciendo el gilipollas. Tú sigues dándole, equivocándote aquí de botones, que es un gusto. Vamos a ver, que este día no veo muy bien esto. Esto ya le hemos dado antes. Una de las primeras cosas de luego que hay que hacer aquí, después de haber estado yo farmeando hasta conseguir pues todos los chocos que llevo encima y demás, que eso lo he hecho solo y por mi cuenta, porque si no, esto... Aquí hay que empezar a farmear desde el principio. Yo lo he puesto ya en 9, pero que esto, ya ve, hasta llegar a los 500 y pico que tenía yo con el niño, pues ya me diréis. Y la build que me tenía montada allí. Pero los principios son durísimos. Vamos a ver. Por aquí fue donde yo me he metido antes. Estoy un poco... A ver. ¿Era por aquí? No, esta no era. Bueno, venga, vamos a bajar. Sí, otra vez. Es que no lo he visto. Ah, la meta a la mierda. Bueno, ya está. Vamos a solicitar una ayuda de alguien, porque si no... Es que es... De verdad, pierde los nervios con el juego ahora mismo. Vamos a llamar a alguien, que para eso está. Y vamos a llamar a este. ¿Cuál es? Este me va a costar este de nivel, este nivel 5. No, este es demasiado flojo. Este no. ¿Este de qué nivel es? Nivel 1. No, esto no. Demasiada poquilla cosa. Joder, qué mal. Aquí tenemos un yumi de esto. Vale. Vamos a coger otra vez por arriba. No hay otra. A ver si encuentro por aquí alguno para invocar. Esto seguimos sin... Esta es la puerta que se abrió, ¿no? Aquí nada. Como tengo veintitanto de Yoshoko ahora, pues no me preocupo. Tampoco. Lo que pasa es que los puntos de honor y todo eso, la moneda esa, es consiguiente tenerla. Dos flechas, ¿no? Bueno, pues aquí no hay nadie que yo pueda... Un momento. Yo necesito invocar a alguien. Sí, me va a hacer falta. Porque si no... Es que hay dos ahí. Ya, cuando hay dos es más complicado, ¿eh? A ver. Por aquí veo yo uno. Allí. Bueno, vamos allí. Este que está aquí. Este dijimos que era de 1. Este no. Este es de nivel 1. Esto no. Vamos a coger otro que se llama avanzadillo, ¿no? Este. Vamos a coger este. Este nivel 5. Joder.
Venga, vamos a coger. Es que el único que hay, no hay otro. Venga, nivel 5. Este es el nivel 5 que me cuesta. Me cuesta 2 copas del choco. Es que. Venga. Nivel 5, vámonos. Venga. Y vamos aquí. Yo no sé si por este lado había acceso, me imagino que sí. A ver, espérate. Yo creo que sí, que no hace falta subir por el tejado, ¿eh? Este era más duro, ¿eh? Ahí tenemos a un capullito que lo vamos a quitar de en medio con esto. Sin embargo, yo lo que quiero es ver dónde está mi... Que va a estar por aquí, ¿no? Donde yo la parmé antes. A ver, esto lo que es. Esta es la escalera que yo subí, que yo pateé desde arriba, ¿vale? Ya me voy entrando. Allí hay algo que pillar, vamos a ella. Cerrarla. Es diferente cuando entran dos a cuando entra uno solo. Es diferente completamente. Tienes espada de Orakiki, Orakiri. ¿Esto qué coño, eh? Espada de Orakiri. Un momento, que yo vea esto, a ver. Equipo. A ver, este es el Odachi. ¿Y la espada esa cuál es? No, pero esa espada, me parece a mí que no es una espada que es simbólica, ¿no? Que no es... No. Esto está equipado. No, 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 esa espada, eso que yo he cogido es otra cosa. Todos iguales. Ah, lo dejamos ahí. No sé lo que es la espada esa, ya se verá. Estoy mirando a ver si veo algún yokai. Esto es donde hemos venido, no, vámonos de aquí. Por aquí no hacemos nada. Aquí está la escalera. Y... Es que me da la sensación de que... Si me meto aquí no voy a poder subir. No voy a poder. Y ya le vamos a complicar esto. A mí lo que me interesa de momento es el espíritu. Vamos a subir. Porque es que hay que atravesar ese puente. Vamos a subir por aquí. Sigue, sigue equivocándote. Y ahora allí.
que ahí está mi rollo. Un momento, a ver si me puedo cepillar a este capullo. Tenía el rollo así. Hala, fuera. Ay, venga, su puño de la madre. Esto es complicado, ¿eh? Por eso yo os recomiendo que hagáis esto, que no te vaya a caer por aquí. Vamos a bajar. Que si no, no vaya a poder llegar. A ver. Ahora yo aquí a esta barca, pues lo he hecho mal. Tendría que hacerlo desde arriba para coger lo que hay ahí. Así que vámonos otra vez para arriba. Vale, coger eso, que no sé lo que es, pero puede ser que sea bueno. Pues me tengo que venir por aquí. Aquí. Y ahora, bueno, vamos a coger primero mi esto, que me encuentre yo ya más tranquilo. Vale, y ahora vamos a ver qué hay aquí en la barca. Esto es ladrón o guantelete. Ya no, por aquí, ya está. Esto es lo que no había otra forma de hacer, como no hubiera sido esta, ¿no? A ver. Copa de Choco por dos. Uy, qué bien. Qué bien, qué bien. Y a ver qué hay aquí arriba. Un capullo. Yokai. Yokai, hay que curarse. Me mató. Es que quiero ir a saco y no puedo. Cago en su puta madre negra puta. Uf. Ay, Dios. Vamos a quitarnos aquel incordio del medio, ¿no? Uy, fondo blanco, no lo veo bien. Vale. Y flechas. Vamos a ver. Necesito invocar a alguien. Ahí ha soltado ese algo. Mayormente tiro por aquí para ver si hay flechas aquí. Flechas. Vale. Y ahí arriba tenemos a un capullo. No te muevas. Allá, hombre. Vamos allá por aquí.
Necesito invocar a alguien. Pero no veo por aquí a nadie que poder invocar. ¿Por qué? Ese tiene un casco. Con ese no hacemos nada. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué he muerto? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que de verdad no lo entiendo. ¿Por qué he muerto? Por la caída que he perdido mucha vida, entonces. No me cabe otra cosa aquí, ¿no? Por la caída. Y no, como no estoy pendiente, pues ya está. De verdad que... Joder. Hasta los cojones de esto ya, ¿eh? Muy difícil al principio, ¿eh? Mira, mira, ahora se viene para mí y me mata. No te va a dar tiempo. Te va a dar tiempo, capullo. Es que no lo veo con el fondo azul, mira, ya no puedo. Es que no lo veo. Vamos a curarnos. Vamos a por aquí ahora. A ver si llego a donde estaba Miss. Está allí, para invocar a alguien está allí. Ahora te he pillado bien. Ahora te he pillado bien, cabrón. Pero el otro no está muerto. Ahora sí está muerto el hijo de puta. Me cago en toda tu nación entera, hijo de puta. Venga, y ahora vamos a... Aquí no hay nada. Vamos a llamar a este. Vale, amigo. Y ahora aquel capullo de allí. Vamos a cargárnoslo. Oh, hay que sorteo. Yo tengo que cambiar el hábito ya, de un juego con otro, tengo que cambiarlo, tengo que cambiar el hábito porque si no, no puede ser. A la gata aquí ahora. Ah, te has caído aquí. De esta manera no había nada. Ahí tenemos un yokai. Ya la vamos a joder. Me cago en su puta madre. Y aquí, aquí, cadáver por aquí. Ah.
piedra espiritual pequeña. No sé si quitarle yo a esta el rollo este. El casco este, nunca me han gustado los cascos. A ver. Es que aquí tengo que ir con la máxima protección posible. Esta armadura me parece que me ha salido a mí como consecuencia de tener el juego reservado. Que si no, no te la da. Pero que tampoco es nada esto. Esto es. Esto no son armaduras de la. De la buena. Es decir, esto está en el principio del juego. Bueno, vamos a ver. Antes de ir al yokai, vamos a mirar esto. No tiene nada de decir los yokai esto. Estos son peligrosos, ¿eh? Y además, duro con cojones, ¿eh? Pero duro, ¿eh? Pero duro con cojones, ¿eh? No sé lo que he cogido aquí. Yo realmente sé que son duros con cojones. Y ahora aquí vamos a ver qué hay. Debería de haber aquí algo. Algo debería de haber por aquí. Este yokai es fundamental matarlo, ¿eh? Hay que matarlo, sí o sí. Pero lo malo es que nos va a matar a nosotros. Por lo menos a mí, seguro. Con el baño que yo tengo a esto, me va a cepillar seguro. Pero no hay más remedio que matarlo, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá. Hay un cofre ahí, quieto. Aquí hay un cofre. ¿Es de dos? Sí. De dos. Y sale la de esta. Podado lanza. Voy a ver si hay aquí algo mejor de lo que yo llevo. Vamos a ver. Odachi. Perdona, vamos a irnos a las armas. Vamos a ver. Equipo. Ah, bueno, aquí. Armas. Vamos a ver, que yo tengo aquí un núcleo de arma. Núcleo de arma 2. Ahora lo miraré, pues yo lo que quiero es. Bueno, este arco hace más que el que yo tengo, lo vamos a equipar, ¿no? Ay, por favor. Lo estoy haciendo mal. Lanza. Lanza, esta sube. Pero esta es la que tengo. Bueno, ya la sube porque es la que tengo para arriba. Esto no me interesa. Ajá. Objeto de visionada. Esta es la Odachi. Y esta la tengo equipada. No, lanza no me sirve. La Odachi no creo que tenga ninguna mejor que esta. Esta es una Odachi. Esta es la que tengo equipada y esta es la que está afuera. Nada, entonces nada. Y el arco, bueno, ya está. Lo vamos a dejar así.
Vaya mal que el día no de esta manera tan... Tenemos aquí un problema. Quédate de aquí, que como no te cubre la vas a joder. Está muerto ya. Está muerto. Vamos a abrir aquí. Que es lo que a mí me interesa. Esto es lo que a mí me interesa. Porque ya estamos aquí en el atajo este. Bueno, vamos a dejar este vídeo aquí, ¿vale? Yo me parece que este ha muerto. Pero a mí lo que me interesaba era abrir la puerta y ya está abierta. Pues venga amigos, os espero en el siguiente vídeo de esto, que es que no es corto esta parte, ¿eh? Aquí hay bastantes cosas que hacer. Esto es... Pero bueno, la puerta ya está desbloqueada y esto es el atajo ahora para continuar por aquí. Un saludo para todos, ¿eh? Neo no va a poder conmigo. Seguiré para adelante como sea. Hasta luego y os espero.